Está perfecto, no sé qué, pero hay algo, imagino, muy emocional y fuerte para vos, de sí. Barbie saliendo con el hijo de Fabián. De Fabián, que era tu marido, ¿no? Sí. Por supuesto. Debe haber algo que no sé cómo explicarlo porque no estoy en tu lugar, pero emocional importante, ¿o no? ¿O lo vivís como, bueno, separás las cosas? Yo arranco con él. No, lo separo muy bien, pero porque... Todos pueden comer. Porque en mi casa nunca se convivió. Nunca fue una familia ensamblada. Nunca logré tener una familia ensamblada. Técnicamente no son nada igual, biológicamente. Claro, técnicamente no son nada. Para el que no lo sabe, Barbie está en pareja con el hijo de quien fue mi pareja, de Fabián. Y tienen un hermano en común, que es Tiago. Pero Lucas jamás convivió con nosotros los 5 años que yo estuve casada con Fabián. Jamás. Ni Lucas ni Camila. Entonces, no sé. Es más, para mí el quilombo podía tenerlo Tiago, que es el que es hermano. Mis hermanos claro, están en pareja. Y cuando Tiago se enteró, lo primero que dijo, el que sale con mi hermana es Lucas. Claro, porque Tiago convive con Barbie, convivía, porque ahora Barbie se compró un... No con Lucas. Claro. Entonces, Lucas lo venía a buscar los fines de semana. Entonces, fue como que, este es el que sale. No fue como, no tuvo quilombo de hermanos en su casa. ¿Pensaste que diría Fabián? Sí, claro, porque a mí, ni bien nosotros nos pusimos a salir con Fabián, cuando yo lo conozco a Lucas y a Camila, a sus dos hijos, yo le presento a mis hijos, le presento al Chino y a Barbie, en una cena. Entonces Lucas la ve a Barbie, que tienen la misma edad, se van a su casa y se ve que cuando los despide, Lucas le dijo, qué buenísima que está Barbie, una cosa así. Entonces me dice, Lucas me dijo, qué buena que está Barbie. Le digo, decirle a Lucas que no se queda a dormir nunca en su puta vida acá, en casa. Le digo, que se olvide. Y quedó. Ya está, nunca más. Digo, claro. Él ni bien la vio a Barbie, le encantó. Claro. Le encantó. Y después yo este verano que compartí mucho en Mar del Plata con ellos, porque Barbie estaba haciendo Derecha con Muscari y yo estaba haciendo otra comedia, ellos tenían su departamento y yo casa, compartíamos mucho juntos. Y yo le veo mucho a Lucas de Fabián. Mucho. Eso para vos también es fuerte, como estás ahí, como es el novio de Barbie, pero... Pero tiene mucho, mucho el carácter, es muy tranquilo, tiene mucho físicamente, mucho. Entonces, por momentos... Pero es un amor de persona, es nada que ver también, es nada que ver, es un chico divino, veo cómo la ama, cómo la respeta, pero... Ahora, qué historia de amor, de novela... No, de los hermanos... No.